Cuadro La Ronda de Noche, del pintor holandés Rembrandt, es una obra que ha suscitado numerosas contradicciones y dudas entre los historiadores del arte. Nadie se pone de acuerdo sobre el significado auténtico del tema, ni las intenciones que tuvo Rembrandt sobre el encargo que le hicieron. El historiador Diego Angulo escribía en 1975 lo siguiente: Rembrandt sabe dar al retrato de grupo un tono tan elevado y dotarle, dentro de su naturalismo barroco, de un énfasis tan heroico que no solo es el gran cuadro de la escuela holandesa, sino que explica el que haya podido considerarse como el monumento al pueblo holandés tomando las armas para defender sus libertades. Es decir, sería una pintura heroica. Sin embargo, por aquellas mismas fechas, el historiador José Pichuán, en el Summa Artis, escribe: Rembrandt parece haberse ensañado con algunos de aquellos militares de afición disfrazados con cascos, sombreros, bandas y cintas de orbe. Por lo tanto, el cuadro sería una parodia de la pedantería de los propios conciudadanos de Rembrandt, convertidos en tropas de opereta. Pero, en 1980, un grupo de profesores norteamericanos de la Universidad de Columbia, en su Historia Universal del Arte, en el capítulo dedicado al barroco, escriben sobre el cuadro: contrariamente a una leyenda muy difundida, este lienzo fue inmediatamente apreciado y expuesto en el lugar de honor de la residencia de la corporación, aunque varios personajes se esfuman en la penumbra. Cada uno podrá sacar sus propias conclusiones cuando vean este documental. El cuadro de Rembrandt, conocido como La Ronda de Noche o también como La Milicia del Capitán Franz Koch, obra de 1642, es sin duda la obra más importante de su rica producción artística, siendo también la más famosa de la escuela holandesa de pintura. Pero también es la obra de arte más problemática del autor, que contaba 36 años, la más conflictiva de su producción, que hoy sigue siendo objeto de controversia por su historia y por los diversos juicios contradictorios que suscita. El cuadro tiene unas dimensiones de 3,5 metros de alto por 4,5 metros de ancho y se encuentra en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Es un prodigio de estudio espacial donde elementos concretos y una potente iluminación puntual marcan los distintos planos de profundidad y las diagonales de la composición. El cuadro fue un encargo para colocar en el Salón de la Milicia de Ámsterdam como recuerdo de sus servicios, situado junto a los otros solemnes cuadros militares. Pero la obra debió causar malestar, especialmente entre los pintados en el cuadro, que debían aportar una suscripción para sufragar los gastos del pintor. El precio de la obra fue de 1.600 florines, debiendo abonar cada uno de los retratados unos 100 florines. La decepción de los que no aparecen en primeros planos retrasó el cobro, al verse relegados sin protagonismo alguno en un grupo caótico, restándole la solemnidad que se exigía en estas obras corporativas. Pese al nombre del cuadro, es falsa la creencia de que representa una escena nocturna. La oscuridad se debe a los barnices, los humos de las velas y a la suciedad de la pintura. Por ello, el historiador Hipólito Tain escribió: Rembrandt ha hecho palpable este aire, ha mostrado la vida hormigueante y misteriosa, ha introducido la luz de su país, luz débil y amarillenta, como la de una lámpara en una cueva. Ha sentido el doloroso combate que libra con la sombra, el desfallecer de los rayos más raros
que van a morir en las profundidades. La restauración del cuadro, llevada a cabo en 1947, le devolvió sus colores originales, aunque la luz de toda su obra sea amarillenta y muy diferente a los cuadros de los países mediterráneos. Aquí es un rayo de luz solar el que ilumina lateralmente al grupo con fuertes contrastes tenebristas. El amontonamiento de las figuras acabó perdiendo a algunos personajes que fueron suprimidos. Un siglo después, el cuadro fue cambiado de lugar, llevándolo al Ayuntamiento de Ámsterdam, donde le recortaron los bordes laterales, estrechando sus dimensiones. Un personaje muy iluminado en el cuadro es una mujer rubia sentada en un segundo plano. Es ajena a la escena y se ha identificado con Saskia, la esposa de Rembrandt, fallecida el mismo año de la pintura. ¿Es un homenaje o un recuerdo? ¿O es una aparición extraña y misteriosa? Franz Koch era un rico personaje incorporado a la nobleza burguesa de Ámsterdam, donde fue encargado de capitanear la Guardia Ciudadana en 1642, en la que se integraban los mismos ciudadanos, siendo sus oficiales elegidos por un año con la misión de mantener el orden y la seguridad en la plaza. Desde la independencia de Holanda, las milicias urbanas, pagadas por ciudadanos, se ennoblecían con cuadros de los grupos de la Corporación de Arcabuceros de los distintos años, hechos por artistas como Cornelis van Gaarlen o Van Hal. Estas obras colectivas tenían la intención de perpetuar con dignidad a sus componentes. Solían retratarse durante el ágape celebrado por los arcabuceros con sus mandos, con poses arrogantes de los personajes que debían defender a su ciudad. Pero el retrato de Rembrandt era muy diferente. Con una aparatosa composición en varios planos, donde todos parecen buscar un hueco para aparecer en la pintura. El cuadro, donde cada cual lleva un atuendo diferente, no representa la participación del grupo paramilitar en ningún hecho histórico concreto, lo que le quita el carácter de pintura heroica. Más parece la salida desordenada de la guardarropía de los actores de un teatro, donde solo los dos protagonistas centrales en plano, el capitán Cook y su teniente William, responden a la disciplina de los cargos militares. Tras ellos, se forma un auténtico bullicio posterior al ágape, no precisamente marcial, aunque algunos autores quieran identificar el lienzo con la época heroica de la nación holandesa. Si eliminamos del cuadro a los dos oficiales del primer plano, nos quedaría lo que muchos han considerado la verdadera esencia de la pintura, donde se descubre la opinión que le merecía al pintor la milicia ciudadana. Un desorden compuesto a través de dos diagonales formadas por las lanzas y la bandera. Todo nos recuerda, en este magnífico cuadro, no la imagen heroica de la milicia entrenada y sacrificada por su patria, sino a la tropa recién reclutada y sin instrucción, a los civiles que se les ha pegado también la actitud festiva de los ejércitos en tiempo de licencia. En 1975, un profesor desequilibrado le dio varias puñaladas en zigzag al cuadro, y 15 años después, otro loco roció con ácido la pintura. Lo mismo le pasó a su Danae, expuesta en el Hermitage de San Petersburgo, donde un desquiciado la destrozó con un disolvente.
Rembrandt levanta pasiones, sobre todo en las noches de ronda y en las de luna llena.